Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capte el lente joven del audiovisual cubano. Aunque pueda sonar extraño, el silencio fue el primer recurso sonoro con que contó el cine desde sus orígenes, aunque se tratara de anularlo con acompañamientos instrumentales en vivo y fonogramas sincronizados. En la edad sonora del audiovisual, muchos creadores han estructurado sus propuestas a partir de la ausencia de parlamentos actorales. El catalogado como silencio expresivo resulta un factor clave para las interpretaciones. Sobre cómo emplean los jóvenes realizadores cubanos el silencio expresivo, estaremos conversando hoy. Así que, sonido, cámara y acción. La llamada comunicación extraverbal se asienta en la ausencia de oralidad. Los códigos con que se urden los mensajes son las expresiones faciales y corporales, la música, los sonidos en sentido general y los signos gráficos, entre otros. Como ejemplo, te invito a dar play al cortometraje Páginas Blancas de Hugo Navarro, uno de los autores más importantes del movimiento audiovisual nuevitero. Thank you.
Veamos nuestro espacio plano y contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con el realizador Hugo Navarro. Saludos, hoy me acompaña en este plano contraplano Hugo Navarro, realizador de Nuevitas, del movimiento audiovisual Nuevitero, quien con este material Páginas Blancas, en lo personal creo que marca un hito de madurez en tu obra. Es el tercer material que ya forma parte de las selecciones oficiales de la muestra joven de Nikkei, lo cual habla de una jerarquización, de una competitividad ya, de una competencia que sale un poco de los primeros niveles naif en que se enmarca hasta cierto punto el movimiento audiovisual nuevitero, por supuesto sin que esto sea peyorativo, pero bueno, sí se enmarca más en las cuestiones de cine espontáneo, en dinámicas un poco más sencillas, digamos, más llanas de aprendizaje, de lúdicas, ¿no? Sin embargo, con Páginas Blancas estamos hablando de un material donde el sonido, en sentido general, el sonido, tanto como presencia y como ausencia, es muy importante. Tenemos un material donde los actores no oralizan. Hay un trabajo, en mi opinión, muy interesante de silencio expresivo por parte de la actriz y sobre todo el trabajo también ya con el sonido, digamos, que presente, que es como este leitmotiv, que algo enloquecedor que tú haces y que un poco pudiera enunciar esa sorpresa final del material que acabamos de ver, ¿no? Que es este traqueteo de la máquina, ¿no? Sí, con Páginas Blancas no quise que sucediera lo que me ha pasado en otras ocasiones con otros cortometrajes míos, que al trabajar con personas que no tienen la formación como actores de profesión como tal, trabajamos casi siempre con personas de la comunidad que se nos brindan para desempeñar este papel de actor o de actriz en este momento, y en ocasiones realmente a la hora de dialogar y de que se escuchen su diálogo, me es muy complicado, ¿no? Porque ya eso implica que tengan un estudio previo del guión, y entonces a veces lo hacen muy mecánico, y quise evitar que me sucediera esto, y entonces opté por esta opción de evitar totalmente los diálogos y que solamente con la expresión y con el sonido pudiera lograr el mensaje que quería con este material. Sin embargo, aunque pudiera verse como un facilismo el hecho de que obliteraste el diálogo, sin embargo yo pienso que es mucho más complejo lograr la expresividad, los estados del ser, incluso el trabajo con el tiempo dentro del propio material, que no es un material para nada extremadamente breve, es un cortometraje de casi 20 minutos, donde sin embargo aprecio un trabajo con el tiempo, es decir, con la habilidad narrativa tuya, bastante efectivo, es decir, no, aunque es una rutina, hay un minimalismo en cuanto a la propia rutina de los personajes, sin embargo, el tiempo logra llevar muy dinámicamente, sí, del trabajo con la narrativa hacia el final, hacia el clima, incluso lograr una sorpresa inesperada, aunque sin perder el interés con esta propia estructura, ¿no? Sí, ya en esta ocasión volví a trabajar con esta muchacha que es promotora cultural en el municipio, no tiene, como dije, ninguna formación de actriz. Inicialmente comencé con ella haciendo uno de mis primeros trabajos que se llama Examen Final, y luego trabajé bastante con ella en el largometraje independiente que hicimos en Nuevita en el 2012 que se llama La Pira, que ella tuvo un personaje bastante marcado en este largo, y siempre cuento con ella y con Maris Lady, que es compañera también de ella de trabajo, que decir que Nuevita no solamente Nuevita es un gran movimiento, pero que tiene distintas ramas, ¿no? Tienen distintos grupos de personas que están realizando por su cuenta también, sí, que como tal no tienen por qué llamarse que son dentro del movimiento del MAN, porque están trabajando por su cuenta, hacen videoclips, hacen documentales, están experimentando nuevos ahora con esto de las cámaras, la realización, pero ellas mantienen sus trabajos y ya nuevamente se han vinculado con el grupo mayoritario de esta realización en Nuevita. Y logramos hacer esto, Páginas Blancas, y para mí fue súper rico trabajar con ella de nuevo, porque considero a Dunierli, la actriz de este corto, a pesar de que no tiene formación, repito, que logró bastante lo que yo quería, ¿no? Ese silencio orgánico de ella en los momentos en que yo le pedía que con su expresión me lo dijera todo, y realmente me lo facilitó bastante, ¿no? Exactamente, este trabajo con la actriz, ¿cómo lo desarrollaste? Digamos, ¿qué métodos puedes haber utilizado tú para ir logrando estos estados de...? A ver, yo recientemente pasé un curso de dirección de actores con Eduardo Emil,
que en este taller obtuve muchísimas herramientas para poder trabajar ya con personas que no necesariamente son actores de profesión y también poder trabajar con actores de profesión como tal. Cuando hice este cortometraje no tenía ese taller todavía impartido, pero inconscientemente le decía que se apoyara en su memoria emotiva, muchos momentos que recordara cosas que de su vida actual o de su pasado que la marcaran de una forma en que pudiera lograr esa expresión, esa emoción que estaba pidiendo que me dieran en ese momento. Es decir, que fue a partir de tu instinto como director. Sí. Por eso el director y el artista en sentido general, una vez más, como se dice comúnmente, nace, no se hace, lo demás es puro entrenamiento para avanzar un poco. Con este material que realmente marca, tanto para el movimiento de Tuyos Años de Vida como para el propio Hugo Navarro, un hito muy interesante sobre también el trabajo del guión, el trabajo del manejo del relato cinematográfico en sentido general. Agradecerte que has estado conmigo una vez más en Lente Joven y a ustedes los espero en una próxima emisión. Esto es Televisión Serrana. Años de producción para Cuba y el mundo. Después de conocer sobre los valores creativos del silencio en el audiovisual cubano, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cuba Visión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu y en nuestra página de Facebook. Hemos estado en el Pabellón Cuba. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.